tanto Eder Militao como David Alaba van a ser bajas, o por lo menos dudas, en los próximos encuentros del Real Madrid. ¿Ha sido un problema de planificación deportiva? Venga, lo comentamos en el vídeo de hoy. Bienvenidos chicos y chicas, un día más al canal. Y hoy os traigo un vídeo en el que quiero hablar sobre la situación del Real Madrid, la situación del conjunto merengue en cuanto a la defensa se refiere, un equipo que ahora mismo está muy mermado por las bajas, ya la de Eder Militao en este parón de selecciones con Brasil, lo mismo le pasó a David Alaba en su selección con Austria, han sufrido lesiones, han tenido problemas y a partir de ahí pues que se pierdan una serie de partidos que ahora mismo está indefinida, que no se sabe cuántos, se estima que no mucho, pero que a priori algún partido se van a perder, y esto obviamente es otro inconveniente más para el equipo de Ancelotti, que ya no tenía una defensa como la de antaño con Rafael Varane y con Sergio Ramos, tenía ya sobre las cuerdas un poquito, y ahora mismo va a tener que tirar de Vallejo, de Nacho, bueno, de lo que tenga realmente en el banquillo. Parece que Mendy ya se ha recuperado, o por lo menos debería de incorporarse ya en los siguientes partidos. Quizás no esté al 100%, pero debería ya de estar a un nivel bastante óptimo. Pero el caso es que has perdido al final a tus dos centrales titulares. Los perdiste ya la temporada pasada. A priori estos dos, tanto Alaba como Militao, partían como los titulares este año. Y ya comenté en vídeos anteriores que la planificación deportiva del Real Madrid en la defensa me parece bastante pobre, en el sentido de que lo entiendo, es decir, lo entiendo porque creo que es parte del proceso, es parte de el proceso de intentar fichar a Mbappé para el año que viene, para el mercado de verano. Entiendo que el dinero, la cifra es muy alta y obviamente no puedas fichar un lateral derecho, no te puedes permitir ficharte más centrales, probablemente sea así, que el desembolso que te vas a hacer en Mbappé es muy grande y tengas que ir a por todas, pero sí que es cierto que me deja frío porque al final se te han ido dos centrales, se te han ido tanto Ramos como Varane, que son dos de los mejores centrales que ha tenido el Madrid, dos de los mejores centrales de los últimos años en el panorama europeo sin ningún tipo de duda. Y al final se te ha reforzado con David Alaba, que es un grandísimo central, pero no has traído nada más. Militao venía de un grandísimo pico, pero que sabíamos que no iba a mantener. De hecho, este inicio de temporada de Militao está volviendo a las andadas, a las temporadas pasadas. Un Militao más dubitativo, con más dudas, que se aturulla más el cerebro, se hace más cacaos mentales. Y es normal, porque no podía, era insostenible, ¿no? Era cuestión de tiempo que el nivel de Militao fuera decreciendo y fuera equilibrándose a lo que ya habíamos visto. No quiero decir que Militao sea un mal jugador, ni muchísimo menos, pero que ese pick que estaba manteniendo, pues obviamente no lo va a poder prolongar durante todo el tiempo, porque si no estaríamos hablando de uno de los mejores centrales del mundo y tendría que ser, intocable en los de Ancelotti. Ahora bien, el tema también de Nacho, que también es algo que quiero comentar, porque creo que también lo comenté en algún que otro vídeo. El recurso de poder contar con Nacho de cuarto central me parece un lujo. Me parece que es algo, increíble tener un central con la experiencia ya de Nacho, con las cualidades defensivas de Nacho, un jugador que siempre cumple, que siempre está ahí, que nunca se queja y que te asume ese rol de cuarto central. Me parece un club como el Real Madrid una cosa maravillosa, porque creo que pocos jugadores al nivel de Nacho Fernández estarían dispuestos a cumplir ese rol que le ha tocado mantener durante muchos años y que lo ha hecho francamente bien en la entidad merengue. Ahora bien, de tercer central ya me deja bastantes más dudas. Para partidos importantes a un tramo ya, digamos, regular de la temporada, jugando una serie, una gran cantidad de partidos, ya me deja más dudas. No es ese central, no es ese cuarto central que como recurso va tan bien. Y como discurso quizás se me queda un poquito corto, sinceramente. Además, los dos perfiles de centrales que tienes, que ahora no cuentas con ellos, es algo que de lo que vamos a hablar posteriormente, porque claro, estamos hablando de los problemas que tenía el Real Madrid con estos dos centrales, pero es que sin estos dos centrales es mayores problemas saber qué hace Ancelotti, pero es que ya con Militao y con Alaba tenías el gran problema de que perdías muchísimo juego aéreo, no habías fichado
trajiste a Alaba, pero no es ese perfil de jugador, no fichaste a un prototipo de futbolista que fuera dominante en el juego aéreo, que te ganara esas disputas, que en esa faceta te fuera un jugador dominante. No lo has fichado y está sufriendo bastante por ahí el Real Madrid. Se ha notado también mucho la baja de Mendy, porque le daba una solidez atrás al Real Madrid que no tiene con Miguel Gutiérrez, que no tiene con Alaba de lateral izquierdo y que no tiene cuando no está el francés en lateral izquierdo, con lo que yo realmente creo que Ancelotti, cuando esté Mendy bien, a buenas condiciones, va a jugar él, a pesar de que Miguel Gutiérrez me parece un grandísimo jugador, me parece un lateral izquierdo con muchísima proyección, con muchísimo futuro. Veremos qué le acaba pasando, quizás tener un Mendy al lado como competencia le viene bien para mejorar a nivel individual. Ya vimos hace unos años el caso de Marcelo, que a priori parecía marcharse cedido. Él decía que no quería irse porque sabía que si se marchaba cedido no volvería al Real Madrid. No aceptó esa cesión y se acabó convirtiendo en una auténtica leyenda del conjunto blanco. Con lo cual, veremos qué acaba haciendo Miguel Gutiérrez, pero si algo sé, de lo poquito que he podido ver a Miguel Gutiérrez, es que me fascina. Pone unos centros, unos caramelitos al área que son extraordinarios. A nivel ofensivo tiene una lectura de juego, tiene una cantidad de registros en tres cuartos muy, muy interesante. Una, digamos, una paleta, ¿no?, de cualidades muy, muy, muy amplia. Y, bueno, tiene un grandísimo futuro, por lo menos eso es a lo que pinta, ¿no? Ahora, a nivel defensivo, no es Mendy, no te aporta esa solidez defensiva, es un poco Marcelo, que si lo arropas es un grandísimo jugador, porque lo que te aporta no te lo aporta Mendy a nivel ofensivo, pero esa solidez que ahora mismo quizás necesita el Madrid, porque peca de ella, pues probablemente acabe de condicionar, ¿no?, a que Miguel Gutiérrez no acabe siendo ese jugador que podría jugar en la posición de Mendy, porque Mendy no es tampoco un jugador que a nivel de ataque te aporte mucho, ¿no? Corre al espacio y es, bueno, incisivo en ese tipo de acciones. Si le das un balón en el espacio, pero luego con el balón en los pies no es un portento. Marcó un golazo contra el Atalanta, lo recuerdo a la perfección, pero no es, digamos, un jugador que técnicamente sea muy preciso. Por el lado derecho, ya cambiando de banda, que también tiene muchos problemas en el Real Madrid, es la cuestión de Dani Carvajal y el fichero lateral derecho. Entiendo que se fuera Graf Hakimi, porque al final eres sustituto de Carvajal, quieres jugar. La venta de un canterano de este estilo, como la de Reguilón, pero incluso sacándole bastante más rédito, oye, me parece algo normal, porque Ziyech al final no contaba con él. Y la opción de poder sacar tanto dinero por un jugador con el que no cuentas, pues al final ha sido apetecible. Y el club lo ha visto de esa manera. Ha sacado, ya te digo, un rédito económico muy interesante que no se ha podido transformar en nivel deportivo, pero sí a nivel económico ha sacado muchísima factura. Lo que pasa es que es una pena, porque sabiendo cómo es Dani Carvajal, sobre todo estos últimos años en los que ya las lesiones acostumbran, ¿no?, al jugador español, pues se me queda también un poquito corta esa planificación deportiva del Real Madrid a la hora de no haber buscado en el mercado de fichajes algo. No digo tampoco un lateral derecho de garantías, un lateral derecho de élite, no. Pero un jugador, oye, que te cumpla, que te suma ese rol, que pueda llegar libre de mercado, o que pues no te desembolses mucha cantidad de dinero. Pero sí, claro, el tener que jugar o con Nacho de parche, que ya lo vemos, Nacho de lateral izquierdo, de lateral derecho, de centrales, que sí, que como parche está muy bien, pero como discurso a lo largo de una temporada se me queda también muy corto. Y Lucas Vázquez es más de lo mismo. El año pasado al final hizo eso, esa reconversión a lateral derecho muy bien, cumplió a las mil maravillas, a la perfección, todo lo que se le pedía, o básicamente casi todo lo que se le pedía. Pero claro, volvemos a lo mismo, como una alternativa a Carvajal está muy bien. Ahora bien, que sea ese tu bala, tu jugador para los partidos importantes, porque al final, quieras o no, sabes que con Carvajal es raro, es de hecho bastante improbable que él juegue durante casi toda la temporada. Se suele lesionar casi siempre y además son lesiones ya recurrentes en los últimos años, con lo cual me chirría bastante que el tema de Lucas Vázquez sea el lateral, digamos, indiscutible, porque no tiene competencia hasta que Carvajal se recupere del Real Madrid. Ya lo hemos visto que a nivel defensivo pues no es un jugador que en este inicio de liga esté aportando muchísimo, y oye, es normal, al final
es que está haciendo lo que puede y necesita también el Madrid pues tener un lateral derecho que sea un lateral derecho en condiciones, ¿no? No un lateral Vázquez reconvertido que no me parece ese perfil de jugador. Y lo que comentábamos antes, el tema de los centrales, es que ya era un problema. Ya me parecía muy corta la disposición de centrales que tenía el Real Madrid con Alaba, Militao, un Alaba que para mí, en contextos de partido distintos, que lo puedes poner de lateral izquierdo, pero para mí realmente es un central y debería de jugar en esa posición, porque creo que le da mucho más de lo que le dan en lateral izquierdo al Real Madrid. Creo que pierde mucho porque tienes a Alaba, a Militao y como tercer central a Nacho. La cuarta alternativa, ¿qué es? Jesús Vallejo. Es un jugador que, pues bueno, a mí por lo menos no me convence, no sé qué opináis vosotros, pero a mí por lo menos es un jugador que apuntaba muy alto, pero que no me acabó de convencer y parece que su carrera pues no pinta del todo bien. O sea que a ver, veremos qué hace Ancelotti en estos partidos que le vienen, porque la situación no es nada, nada, nada interesante. No me gustaría estar en el lugar ahora mismo de Carlo Ancelotti, porque tiene bastantes bajas ahí en la zona defensiva. Y era algo que podíamos prever, porque al final es que lo estoy diciendo, tienes tres centrales, que el cuarto no te da para mucho más. Un poquito como le pasó al Barça la temporada pasada, que al final Piqué se lesiona, Araujo también es bastante propenso a las lesiones, y acabó pues ahí haciendo aguas, ¿no? Poniendo a Frenkie de Jong y abusando pues de alguna que otra cosa. Se me quedó desde el primer momento bastante corta la planificación del Real Madrid en este sentido, creo que el lateral izquierdo lo tiene bien cubierto, a ver qué acaba haciendo Ancelotti ahí con Mendy, con Miguel Gutiérrez, a ver si los va alternando, supongo que para los momentos claves utilizará a Mendy porque al final es un jugador que te garantiza, ¿no? Un partido normal, un partido que te cumple, a lo Nacho, al estilo Nacho, que también esta temporada, pues ya os comenté antes que no está a ese nivel de otras temporadas, también quizás por la exigencia, por el jugar más partidos, por el exigirle más de lo que realmente es, porque no creo que tenga nivel como para ser titular en el Real Madrid. Partido a partido, semana tras semana, como elemento circunstancial, me parece un grandísimo recurso, pero como algo recurrente durante todas las jornadas, me parece ya algo complicado de ver realmente. Con lo cual, veremos qué hace Ancelotti, probablemente saque a Jesús Vallejo y a Nacho, porque Víctor Chus también está cedido al Cádiz, con lo cual, a ver qué hace, quizás también vuelva a la línea de 3 y ponga también a Mendy y sume Miguel Gutiérrez, veremos qué acaba haciendo Carlo Ancelotti, lo que está claro es que no me ha acabado de convencer mucho la planificación del Real Madrid en cuanto a la defensa se refiere, que está teniendo bastantes problemas Ancelotti desde su llegada al conjunto blanco, sobre todo en esta faceta, y que es algo que deberá mejorar el Real Madrid, porque en la época de Zinedine Zidane, cuando estaba en el banquillo merengue, es algo que dominaban a la perfección, se caracterizaba sobre todo en ese tramo final de temporada en la que ganan la Liga, por esa defensa férrea y ese 1-0ismo, partidos de resultados cortos, pero con portería cero en casi todas las ocasiones. Es algo que ha perdido, que quizás sea la propuesta más bien, ¿no? De Ancelotti, ya que no puedo tener ese control defensivo, vamos a hacer el partido más loco y vamos a optar por enchufar a Vinicius, enchufar a Benzema y marcar más goles que el rival en vez de que nos marquen menos que nosotros a ellos. Es un modelo de juego lícito, por lo menos a mí me gusta y a nivel del espectador, pues oye, entretiene más, pero en cualquier caso el Madrid tiene que mejorar en este aspecto a nivel defensivo si quiere llevarse algún que otro título esta temporada. Espero que te haya gustado el vídeo, ya sabes, si es así, puedes darle un gran like, suscribirte, activar la campanita y compartirlo con tus amigos. Ponme por aquí, por la cajita de comentarios, qué te ha parecido el vídeo, si estás de acuerdo conmigo o si no, o si discrepas en algo, si crees que, pues oye, le da con estos centrales, si crees que le deberían haber fichado a otro. Cualquier cosa, ya sabéis, aquí en los comentarios. Venga, un abrazo, nos vemos.